Cuénteme. Sí. Por favor, se recuerda silencio, guardar los celulares y silenciarlos, ¿ya? Y por favor, silencio para poder escuchar la charla con atención. Muchas gracias. Muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta, nuestra última charla, que cierra las actividades de celebración de la Semana de la Ciencia. En ella hemos podido conocer la existencia de los geoparques en Chile y la importancia de su preservación, no solo para disfrutarlos hoy, sino para dejarlos como un legado a las generaciones futuras. También el día de ayer el paleontólogo Pablo Quilodrán nos dio a conocer la importancia de la curiosidad y la constancia para conseguir objetivos en el campo de la ciencia. Y descubrimos que si existe una riqueza de fósiles en nuestro país, y nos pueden abrir nuevos campos de investigación para las generaciones futuras. Asimismo, que la paleontología es una vía para abrir nuevos caminos que permitan entender las distintas formas de vida que han existido en nuestro planeta. Hoy iremos más allá, ya que escudriñaremos fuera de nuestra frontera terrestre y trataremos de entender el origen del universo a través de la teoría del Big Bang. Y lo haremos con una persona experta en el tema, que nos ayudará a entender lo que pasó hace millones de años y lo que sigue sucediendo hasta hoy día en el universo. Para ello nos visita el astrónomo Mario Jamuy, del cual voy a mencionar lo siguiente. Nació el 25 de marzo de 1960. A los 18 años ingresó a estudiar licenciatura en física en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Posteriormente obtuvo un máster en física en la misma casa de estudio. Sus principales áreas de investigación científica son las novas y las supernovas, los cúmulos globulares, las galaxias activas y la cosmología. En el año 2001 obtuvo un premio en astronomía en la University of Arizona, Estados Unidos. En 2011 fue nombrado profesor titular de la Universidad de Chile. En 2013 asumió como director del Instituto Milenio de Astrofísica, MAS. En 2017 fue nombrado miembro del número de la Academia Chilena de Ciencias. Mario Jamuy fue investigador principal del proyecto CALAN en Tololo en los años 90 y 93. Esta investigación fue la que le condujo directamente al descubrimiento en 1998 de la aceleración del universo y de la existencia de una nueva componente de energía oscura que constituye el 70% de toda la energía del universo.
Este descubrimiento fue clave para el otorgamiento del premio Nobel de Física en el 2011 a los astrónomos también Saul, Brian y Adam Ries, hecho que fue reconocido por la Real Academia de las Ciencias de Suecia durante la premiación oficial. En 2011, el asteroide 109.097 fue bautizado como Jamui, en su honor por Rafael Ferrando, director del Observatorio Astronómico Pla de Argines. Asumió como presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICET, en 2016. Premio Nacional de Ciencias Exactas en 2015. El jurado basó su decisión en atención al impacto de su trabajo en el campo de la astronomía a nivel mundial, en el ámbito de las supernovas, en particular la medición precisa de la tasa de expansión del universo. El jurado estuvo compuesto por la ministra de Educación, Adriana del Piano, el rector de la Universidad de Chile, Vivaldi, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, en representación del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, Cruz, el presidente de la Academia Chilena de Ciencias, Juan Asenjo, y el último galardonado en este premio, Manuel del Pino. Ya. Sentimos orgullo en tener a don Mario Jamui hoy día y esperamos su atención para lo que él nos pueda contar. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. ¿Todavía es días, parece? Sí. Muy bien, pues un gusto de conocerlos, de venir desde Santiago a San Fernando, disfrutando del campo que está tan bonito en esta época. Quiero agradecer especialmente al rector, don Ismael Valencia, por su invitación, a don Jaime Salazar, profesor, que me presentó recientemente de manera demasiado generosa, a Victoria Quilodrán, secretaria del Centro de Alumnos, porque ella fue la persona que realizó la coordinación para hacer posible esta visita. Bueno, lo que yo quisiera hacer hoy día es paseo por el universo, quiero que me acompañen, a recorrer desde lo más cercano hasta lo más lejano, y de paso, ir recorriendo el universo en el tiempo. ¿Ok? Ese es el propósito de esta charla y, por supuesto, hay espacio para preguntas al final de la charla. Y si hay alguna pregunta incontenible que tengan, háganla nomás si yo estoy hablando. ¿Ok? Así que con toda confianza. Si se pudiera apagar estos tres focos, porfa. Bueno, Viaje al Big Bang es el título de un libro que acabo de publicar. Es mi cuarto libro de divulgación, me encanta hacerlo, me divierte, trato de hacerlo en lenguaje simple. Y bueno, vamos a hacer este viaje al Big Bang ahora en esta charla. Y espero dejarlos muy motivados para que se acerquen a la librería más cercana a encontrarse con el libro. Bueno. La luz es el principal mensajero cósmico, ¿sí? En general, los astrónomos no podemos ir y sacar una muestra de estrella, porque están demasiado lejos, con la excepción de algunos asteroides por aquí cerca. Así que, en general, la información que recibe el astrónomo para construir sus modelos, sus teorías, es la luz. La luz viaja por el espacio a una enorme velocidad, 300.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, la luz se demora un tiempo en recorrer el trecho entre una estrella y nosotros. Por lo tanto, a medida que vemos objetos más lejanos, la luz más se ha demorado en llegar a nosotros. Y por lo tanto, cada vez, a medida que nos alejamos, vamos viendo más atrás en el tiempo. Y por lo tanto, gracias a esa característica de la luz, podemos ir reconstruyendo la biografía del universo. Podemos ver el universo en distintas etapas de su evolución. Partamos por nuestra amiga, la Luna,
el cuerpo celeste más cercano, está a 381 mil kilómetros en promedio de distancia de la Tierra. Y en este caso la luz se demora 1,3 segundos en llegar a nosotros. Es decir, cuando vean hoy día la luna en el cielo, recuerden que están viendo algo que viene del pasado. ¿Sí? 1,3 segundos. Cuando yo vi a Neil Armstrong, el astronauta de la NASA que puso su pie por primera vez en nombre de la humanidad en la luna, en el año 1969, en la tele, lo que estaba viendo era algo que ya había ocurrido, 1,3 segundos atrás. Siguiente cuerpo importante, muy importante para nosotros, muy cercano, el Sol. Ahora la distancia es mucho más grande, 150 millones de kilómetros. Por lo tanto, estamos hablando ahora de minutos luz. La luz se demora 8,3 minutos en llegar a nosotros. Cuando vean la puesta de sol hoy día, recuerden que están viendo algo que ya ocurrió. O sea, el sol está bajo el horizonte hace rato. Hace 8 minutos que el sol está bajo el horizonte. Se pueden poner románticos y le pueden contar a la polola, al pololo, que lo que están viendo ya ocurrió. Ese es un chiste de ñoño de un astrónomo. Saturno, el señor de los anillos, un gigante gaseoso. Tiene algo así como 10 veces el diámetro de la Tierra. Es mucho más grande que nuestro planeta. Está hecho de gas, no hay un piso sólido sobre el cual caminar. En este caso, la distancia es mayor que la que nos separa del Sol. Por lo tanto, estamos hablando de horas luz. Así que cuando lo vean hoy día en la noche, en el cielo, recuerden que están viendo algo que ocurrió, luz que salió hace más de una hora para llegar a nosotros. Están viendo Saturno en el pasado. Y quiero poner, hacer hincapié en este viaje, en este cuerpo. Es la luna más grande de Saturno, se llama Titán. E incluso más grande que el planeta Mercurio. Lo que ven a la derecha proyectando su sombra sobre el planeta Saturno es este disco negro, es como un mini eclipse. ¿Sí? Y por acá vemos otras lunas de Saturno, hay muchas. Nosotros tenemos una sola. Saturno, Júpiter tienen decenas de lunas. Y la que está más a la izquierda me interesa, se llama Encelado. Y Encelado es interesante porque tiene una superficie de hielo. Está más lejos del Sol que nosotros, por lo tanto las temperaturas son bajas. La superficie está cubierta de hielo, de agua. Y se han encontrado geysers, vapor de agua que surge desde la profundidad. Y por lo tanto los especialistas en este tipo de objetos proponen que bajo la superficie hay un océano líquido de agua, que debe tener unos 10 kilómetros de altura, de espesor. Y por lo tanto, si hay agua, podría haber bacterias. Así que este cuerpo del sistema solar es uno de los focos que más interesa a los investigadores para saber si hay vida en el sistema solar más allá de la Tierra. ¿Una pregunta? Titán me pregunta, ¿tu nombre? Alfonso. Que tiene ríos líquidos que fluyen por la superficie, pero que no serían de agua. No me acuerdo de memoria, la verdad, la composición de la superficie de Titán, pero es bastante común que en el sistema solar, en estos cuerpos, en estas lunas, exista metano, mucho metano, y que ese metano esté en forma líquida. Así que no sería extrañar que hayan ríos de metano fluyendo sobre la superficie de Titán. Bueno, así que eso es lo interesante de Encelado, que es uno de los candidatos favoritos de los científicos para ver si hay vida fuera de la Tierra. Aquí, cerquita, a la vuelta de la esquina. 1,3 horas luz de distancia. Salgamos del sistema solar y nos vamos a ir a la estrella más cercana. Del Sol, no de nosotros. Pues la estrella más cercana de nosotros es el Sol. La estrella que sigue en distancia al Sol se llama Alpha Centauri, está ahí a la izquierda, marcada.
súper fácil de encontrar en el cielo, muy cerquita de la Cruz del Sur, y muy brillante. La distancia son miles de millones de kilómetros. Por lo tanto, ahora la luz no se demora horas, sino se demora años en recorrer esa distancia, 4,2. Y es la estrella más cercana. ¿Sí? O sea, que cuando nosotros vemos a Alfa Centauri, estamos viendo, ¿qué año? 2018. Muy bien. Es luz que salió el año 2018 y que llega el 2022 para acá. Pregunta, si hubiera alienígenas en algún planeta en torno a Alfa Centauri, observando al Sol y sus planetas, ¿qué año estaría viendo? ¿2000? 2018, excelente, me encantó esa respuesta, así que te voy a regalar un libro. ¿Cuál es tu nombre? Renato, se lleva un libro por... Respondió muy bien una pregunta que no era fácil. Entonces, los alienígenas de Alpha Centauri ven la Tierra en el año 2018. Luz que salió de la Tierra en el 2018. O sea, antes de la pandemia, señor rector. ¿Sí? En otra época. Ustedes están en como en primero, segundo, tercero. Tercero. Hay de todo. Ya, tomemos promedio de 15 años. ¿Ya? 15 años promedio. Si ese estudiante promedio de 15 años elige una estrella que está a 15 años luz de distancia de nosotros, ¿qué año va a estar viendo? Exacto, su nacimiento, el 2007. Si no me falla la matemática, 2007 más 15, 2022. Sí. Así que cada uno puede encontrar en el cielo una estrella que esté a la distancia adecuada desde donde esos alienígenas nos están viendo en el momento que nacemos. Les voy a confesar que la estrella que me corresponde a mí estaría 62 años luz. Señor rector, ¿quiere cooperar, colaborar con la pregunta? No, dejémoslo así nomás. Dejémoslo así nomás. Así que cada uno puede encontrar la estrella de donde nos están viendo en el momento que estamos naciendo. Posible que, bueno, ese telescopio esté viendo al final la era de dinosaurios, por ejemplo, si es que está súper, o sea, podría estar viendo cuando se destruye la Tierra o se destruye esa época por el asteroide que cae, por ese asteroide que está a años luz, o sea, está viendo eso porque la luz representa eso. Excelente, excelente, parece que vamos avanzando súper rápido por este viaje por el universo, partimos por segundos luz. Después fuimos a minutos luz, horas luz, ahora estamos hablando de años luz, y luego vamos a dar el salto y vamos a llegar a objetos que están a millones de años luz, que efectivamente están viendo épocas de la Tierra cuando no habían Homo sapiens, ¿sí? Y habían dinosaurios. Vamos a seguir con eso. Buena, muy buen comentario. Ok, miremos ahora el conjunto de estrellas que es nuestro hogar galáctico. Seguramente han escuchado hablar de la Vía Láctea, esa franja que se ve en el cielo, en el campo, cuando nos alejamos de la contaminación lumínica, vemos esta franja que va de horizonte a horizonte, que es el hogar galáctico, en donde está el Sol y sus planetas. La Vía Láctea es un panqueque delgado. ¿Ya? Si lo viéramos de frente sería como un círculo. Pero como estamos adentro del círculo, en el plano del círculo, cuando lo vemos en el cielo, lo vemos proyectado de canto, el disco, y por lo tanto, lo vemos como una angosta franja de luz en el cielo. Y eso es lo que está representado en esta imagen. Son 200.000 millones de estrellas. Hay algunas más grandes que el Sol, más chicas, más frías, más calientes, en fin. Hay una variedad enorme de tipos de estrellas en la Vía Láctea. Además de las estrellas, están estas zonas oscuras que es el smog interestelar. Y no es chiste. Es una mezcla de gas y partículas de polvo que impiden que llegue la luz de las estrellas que están más atrás.
Nosotros estamos bien acostumbrados al smog en Santiago y sabemos que en un día con mucha contaminación ni siquiera vemos los cerros de la cordillera. Bueno, aquí está pasando algo muy parecido. El smog no nos deja ver las estrellas, no es que falten estrellas. Por aquí está la constelación de Sagitario, que es donde hay un agujero negro que contiene 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Y los astrónomos se debatieron mucho hace un siglo atrás sobre la posición que ocupaba el sistema solar en este sistema de estrellas. Y encontraron que el Sol está lejos, lejos del centro. No estamos cerca del agujero negro, afortunadamente. Estamos a 30.000 años luz de distancia. Y eso les da una idea de que el tamaño de este disco son como 60.000 años luz de diámetro. ¿Se fijan cómo vamos avanzando en dimensiones? Y los astrónomos, aparte de preguntarse dónde estaba el Sol en este sistema, se rascaban la cabeza con este tipo de objetos. No sé si lo alcanzan a ver bien. No son puntitos como las estrellas, sino que son difusos, borrosos. Aquí hay otro. Y algunos astrónomos, con bastante creatividad, decían, son nubes de gas de la Vía Láctea, chiquititas. Y otros decían, no, son vías lácteas por su propio medio, grandes distancias. Y se agarraron en una tremenda polémica. Y la respuesta llegó en 1925. Ahí, por ejemplo, están destacados estos cuerpos extendidos, nebulosos. ¿Ya? Los que están aquí a la derecha, ustedes los pueden ver a simple vista. Se llaman nubes de Magallanes. La pueden ver en una noche oscura, sin contaminación lumínica, súper bien en el cielo. Este se ve desde el norte, se llama nebulosa Andrómeda. Bueno, no puedo dejar pasar la oportunidad de mostrarles cómo se ven las nubes de Magallanes desde los cielos chilenos. Aquí está el Cerro Paranal, Antofagasta, una de las cúpulas que alberga uno de los telescopios gigantes de 8 metros. La Vía Láctea poniéndose sobre el horizonte, ¿sí?, con sus estrellas y su smog. Y aquí se pueden ver muy bien las dos nubes de Magallanes. Y emocionense nuevamente, apelando a mi sentido ñoño del humor, porque cuando vean estos objetos de noche, van a estar viendo galaxias externas a la nuestra, van a estar viendo estrellas de otras galaxias. Y quien nos dio esa respuesta fue un señor que se llama Edwin Hubble, astrónomo que trabajaba en California, que observó en detalle la nebulosa Andrómeda y le midió la distancia. Y la distancia que obtuvo, científicamente midiéndola, fueron 2 millones de años luz. O sea, este objeto ya no pertenece a la Vía Láctea, que tiene 60.000, dijimos, sino que está más allá de los confines de la Vía Láctea. Y eso fue una revolución en astronomía, porque significa que el espacio ya no, el universo ya no es solo la Vía Láctea, sino que hay un espacio mucho más grande poblado de muchas otras Vías Lácteas. Una gran revolución, 1925. Y respecto a estos objetitos que están se ven del hemisferio sur, esta es una de las galaxias más cercanas a nosotros, la nube grande Magallanes. Por eso les decía, cuando la vean en la noche oscura, recuerden, están viendo estrellas de otra galaxia. 160.000 años ha viajado la luz de allá para llegar aquí. ¿Qué está pasando en la Tierra hace 160.000 años? Reflejándose la luz. ¿Pero qué estaba pasando en nuestro planeta? ¿Ah? ¿Los dinosaurios? ¿Ah? ¿El Big Bang? No, falta mucho. ¿Ah? Qué bien, excelente respuesta. Te llevas un libro regalo. Me gustó. ¿Tu nombre? Javier. Javier, excelente Javier. Leighton, Javier Leighton. Qué bueno, porque se nota que has estudiado bien la historia de la humanidad. El ser humano se estima, el Homo sapiens, esa especie de los homínidos,
se estima que comenzó, que apareció en la Tierra, se desarrolló en su como parte de la evolución genética hace 200.000 años. Solamente, no es casi nada en la historia del universo. Por lo tanto, desde las nueve Magallanes, si hay gente observándonos, estarían viendo los primeros Homo sapiens caminando en el continente africano. Y si hay alienígenas observándonos desde Andrómeda, que está a 2 millones de años luz de distancia, quiere decir que están viendo luz de la Tierra de hace 2 millones de años. Y ahí es cuando se atribuye esa fecha, se atribuye al momento en el cual aparece la primera especie de homínido en la superficie de nuestro planeta. Nuestros abuelos o tatarabuelos, antes que apareciera nuestra especie, el Homo sapiens. Bueno, sigamos nuestro recorrido, ahí está. Ahora, ya que sabemos que estas nebulosas son galaxias, y galaxias lejanas a millones de años luz, no puedo evitar mostrarle algunas que son de mi particular gusto. Esta, por ejemplo, es una galaxia como la Vía Láctea, pero como si la estuviéramos viendo de frente. Es un disco, ¿sí?, que tiene unos 60.000 años luz de acá hasta acá, agujero negro acá al medio, una gran concentración de estrellas también, brazos espirales de color púrpura, que son las maternidades estelares. Lo que está haciendo la galaxia ahí es tomar el gas, el smog interestelar, lo estruja, lo comprime y forma más estrellas. Y surgen estrellas nuevas en esa galaxia. Esa es una galaxia espiral como la Vía Láctea, a 15 millones de años luz de distancia. Otro objeto, a 30 millones de años luz, una galaxia espiral como la nuestra, pero vista de canto en el cielo. Se llama galaxia sombrero, exactamente. Aquí se ven las estrellas, muy concentradas cerca del centro, por lo tanto muy brillante la galaxia, y el smog interestelar. Seguimos avanzando. Otra galaxia espiral preciosa, se llaman barradas, porque justamente, a diferencia de las espirales no barradas, se nota claramente una barra de estructura en su morfología. Y en este caso, los brazos espirales, las maternidades estelares, son esos brazos espirales azules. Ok, 60 millones de años luz. Vamos a este objeto, 70 millones de años luz. ¿Qué es? ¿Ah? ¿No? ¿Ah? Te voy a quitar el libro. Me dice, son las Tres Marías. ¿Ah? A ver, ¿quién propone una idea? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Una niña, una gaviota, se llama la antena. No es chiste. Coloquialmente, en astronomía, a este sistema se le denomina la antena, porque justamente hay como dos, es un insecto con un par de antenas. ¿Pero qué es? ¿Qué corresponde? ¿Una espiral galáctica? Nebulosa, acuérdate que dejamos la palabra nebulosa y la cambiamos a galaxia. Cuando Hubble descubrió que las nebulosas, estos objetos difusos y borrosos, estaban a millones de años luz y que eran galaxias en su propio mérito, ya dejamos de hablar de nebulosas, sino de galaxias. A esa distancia, ¿qué es lo que es esto? Por allá atrás hay una mano levantada. Tú. Sí, tú misma, sí. ¿Ah? Esa respuesta me gustó. A ver. ¿Cuál es tu nombre? Bárbara. ¿Dos galaxias unidas? Perfecto, excelente. Dos galaxias unidas. Excelente. Son dos galaxias. Bárbara, ¿no? Te voy a regalar un libro. ¿Me acompañas a buscarlo? Bien. Son dos galaxias que se están encontrando en el espacio. Excelente, así me gustan los jóvenes futuros científicos que propongan hipótesis, ideas para explicar la naturaleza. Ahí está. Gracias a ti.
Estas son dos galaxias espirales, como las que yo les había mostrado antes, que pasaron cerca una de otra y se deformaron. Y se deformaron debido a la fuerza de gravedad. Las galaxias tienen mucha gravedad y al pasar cerca una de otra se deforman y expulsan estrellas al espacio, y esas son las antenas. Así que esta es la colisión de dos galaxias. 70 millones de años luz. Y aquí vamos a dar un salto en distancia. 500 millones de años luz. Y estamos viendo una galaxia en lujo y detalle. Vamos viendo, a pesar de que está a 500 millones de años luz, ¿sí? El nuevo telescopio espacial que está en órbita desde el 25 de diciembre pasado, que fue lanzado por la NASA, se llama James Webb, tomó una imagen de esta galaxia que está súper lejos y la podemos ver con lujo y detalle gracias a la capacidad del telescopio James Webb. Una galaxia que está tan lejos, ya no la vemos borrosa como una nebulosita, sino que la vemos con todos sus detalles. Vemos una gran concentración de estrellas acá, brazos espirales que emanan del centro, una especie de anillo de formación estelar con una morfología bien distinta, bien especial a las que hemos visto antes. Se propone que la forma curiosa de este anillo alrededor de la galaxia se debería también a una colisión. Esta galaxia habría sufrido una colisión con otra y eso habría gatillado la formación de este anillo en torno al centro. 500 millones de años luz. Y esto, a mí me encanta esta imagen porque... Ya, antes de seguir, porque me entusiasmo mucho. Pregunta. Que me han dicho, y la verdad has comprobado, que esta imagen equivaldría a un granito de arena si tú fueses a apuntarla al cielo. ¿Qué grande es el universo? Esta imagen sería un granito de arena. Está bien encaminada tu propuesta. A ver. Esta imagen la tomó el telescopio espacial Hubble, precursor del James Webb. El Hubble fue lanzado en 1990. Y ese telescopio estuvo 11 días mirando fijamente un angulito chiquitito en el cielo, donde aparentemente no había nada. Una zona oscura, sin estrellas, sin nebulosas. Y gracias a sus detectores digitales y al hecho de haber estado observando fijamente ese ángulo durante 11 noches seguidas, logró encontrar muchas fuentes de luz en ese pequeño rectángulo, en ese pequeño angulito. Lo que estamos viendo aquí es la imagen más profunda, una de las imágenes más profundas que se ha obtenido del universo, gracias a que el telescopio estuvo mirando fijamente este ángulo. Y lo que vemos aquí son principalmente galaxias, que a simple vista, no, aparentemente ese ángulo del cielo no tenía nada. Son galaxias que están, algunas más cercanas, como esta espiral azul, una espiral azul más lejana, más chiquitita, se ve, una galaxia roja, también relativamente cercana, y otras más lejanas, se ve por su tamaño, que ya son, están a mayores distancias. Y por aquí se ven estos puntitos, que son galaxias que están más lejos aún. Y que se les ha medido su distancia, están a 13.200 millones de años luz de distancia de nosotros. Son las primeras galaxias del universo. No sé si han escuchado hablar del Big Bang, por lo menos yo se los mencioné en el título de mi charla. Es el momento en el cual el espacio comenzó a expandirse, hace 13.800 millones de años. Creó las primeras partículas de la naturaleza, las partículas elementales, subatómicas, y fue a partir de ese evento en que el espacio comienza a expandirse y crea las primeras partículas que se van a formar después los átomos, las estrellas y las galaxias. Por lo tanto, en el momento del Big Bang, todavía no existían las estrellas ni las galaxias. Por lo tanto, si nosotros agrandamos el telescopio y tratamos de ver más lejos, nunca vamos a poder ver más allá de 13.800 millones de años luz.
porque es el momento en que comienza a brillar el universo, a emitir luz. Antes no había luz que observar. Por ende, cuando estamos observando objetos a 13.200 millones de años luz, estamos viendo prácticamente el comienzo del universo, el principio, las primeras galaxias que se estaban formando. Buena pregunta. Las galaxias están hechas de estrellas. Por lo tanto, el color de las galaxias tiene que ver con el color de las estrellas. Las estrellas azules son estrellas jóvenes, que emiten mucha luz ultravioleta. Las estrellas rojas son viejas y emiten luz de menor energía. Por lo tanto, cuando tú ves una galaxia roja, es una galaxia que tiene estrellas viejas. Una galaxia que probablemente usó todo su combustible para formar estrellas al comienzo de su vida y después no formó más estrellas. En cambio, las galaxias espirales, los brazos se ven azules, porque son las zonas donde justamente están naciendo nuevas estrellas que tienen color azul. Así que tiene que ver mucho que ver con la edad de la población estelar, el color de la galaxia. Entonces, lo que quiero decir, estamos muy cerquita del Big Bang. 600 millones de años del Big Bang. Nunca vamos a poder ver más allá, por mucho que agrandemos el telescopio, porque el universo no tenía luz, no tenía partículas, no tenía espacio. Y lo otro interesante es que si uno cuenta cuántas galaxias hay aquí, y eso es fácil hacerlo, puedo empezar arriba, a la izquierda arriba y terminar acá abajo a la derecha, voy a llegar a la suma de 10.000. Y me pagan por contarme, ¿eh? 10.000 galaxias hay en este angulito que, como decías tú, es como un granito de arena en la distancia. Entonces, si uno sabe cuántas galaxias hay aquí en este granito de arena, y uno sabe cuántas veces cabe este granito de arena en todo el cielo, uno puede calcular cuántas galaxias están alrededor nuestro. Esta imagen cabe 10 millones de veces en todo el cielo. El granito de arena tuyo cabe 10 millones de veces en todo el cielo. Y eso lo voy a mostrar ahora. Vamos a alejarnos de esta imagen. Es la misma imagen y nos vamos a alejar. Es un video. Ese es tu granito de arena. Y en ese granito de arena hay 10.000 galaxias. Y si esto cabe 10 millones de veces en todo el cielo, quiere decir que hay 100.000 millones de galaxias alrededor nuestro. Y no hay muchas más. Porque recuerden que estábamos justo al límite de lo que podemos ver, nuestro horizonte, el Big Bang. Así que recuerden, tenemos 100.000 millones de galaxias alrededor nuestra y cada una tiene algo así como 200.000 millones de estrellas. El que quiera puede multiplicar 100.000 millones por 200.000 millones y le va a dar el número de estrellas que hay en el universo. Ok, ya hemos hecho el recorrido desde lo cercano a lo lejano y ahora quiero hablarles, cuando voy terminando, sobre la expansión del universo. En 1925, casi 100 años, Hubble nos enseñó que el espacio estaba lleno de galaxias alrededor nuestro. Antes de eso se pensaba que la Vía Láctea era todo el universo. Hubble nos cambió completamente esa mirada. Estamos rodeados de miles de millones de galaxias. Y hubo otros astrónomos curiosos que se pusieron a investigar las velocidades con que se alejan o se acercan las galaxias de nosotros, de la Vía Láctea o de la Tierra. Y encontraron que, por ejemplo, si tomamos este universo juguete con cuatro galaxias con distintos colores, encontraron justamente a principios del siglo XX, esto, que las galaxias se están alejando de nosotros. El universo no es estático. Pero no es que unas vengan para acá, las otras vayan para allá, no. Lo que encontraron a comienzos del siglo XX es que las galaxias se están alejando de la Vía Láctea. Y eso lo represento con esas flechas azules. ¿Sí? Pregunta, y esto no es fácil. Perdón, antes de hacer la pregunta. En el pasado, esas mismas galaxias estaban más juntas, ¿no es cierto? Porque ahora sabemos que se están alejando
En el pasado tendrían que haber estado más juntas, más atrás en el tiempo más juntas, y llega un momento en el pasado en que estaba todo en un volumen microscópico, chiquitísimo, desde donde emanó el universo que nos rodea hoy día. Ese es el Big Bang. Y podemos calcular cuándo ocurrió, si sabemos qué distancias separan esas galaxias y qué velocidades, con qué velocidades se alejan entre sí, podemos calcular cuándo ocurrió, son 13.800 millones de años. Algo interesante pasó en el universo que hizo que este pequeño volumen de espacio comenzara a expandirse, sin tener todavía ni partículas, ni energía, ni estrellas, ni galaxias. La cosa es que comenzó a expandirse y el resultado, después de miles de años de evolución, es ese universo plagado de galaxias que acabamos de ver. Pregunta, ahora sigo la pregunta. En el pasado, ¿estas galaxias se alejaban más rápido o más lento? Más rápido, me dicen acá. ¿Más lento? Más rápido. Y hoy día más lento. ¿Sí? Eso es lo que me estás diciendo tú, ¿no? A ver, vamos a tratar de tirarle la lengua aquí a... A ver. Sí, tú dijiste que en el pasado... No, ninguno quiere responder. ¿Ah? No, en el pasado, la pregunta es la siguiente. En el pasado, las galaxias, ¿ustedes esperan que se hayan alejado entre sí más rápido o más lento que ahora? ¿Más lento en el pasado y ahora más rápido? A ver, aquí me interesa esta respuesta. ¿Quién dijo al revés? ¿Tú dijiste al revés o no? No. Por la expansión del universo, ahora van un poco más rápido porque hay más espacio. Interesante, ¿eh? Interesante la propuesta. Pero, ¿cuál es la...? A ver, ¿cómo lo pregunto para orientar la respuesta? ¿Qué es lo que hace que nosotros estemos pegados al piso? ¿Ah? La gravedad. ¿Qué es lo que hace que la Tierra gire, orbite en torno al Sol? La gravedad. La gravedad. O sea, estamos todos súper familiarizados con la fuerza de gravedad de Newton. ¿Sí o no? Ya. Por lo tanto, supongamos que las galaxias también se atraen entre sí por medio de la fuerza de la gravedad. ¿Sí? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. En el pasado, uno esperaría que el universo se hubiera estado expandiendo más rápido o más lento. Rápido, porque se supone que si antes era más más rápido, las galaxias se pueden alejar más. Yeah. Y ahorita más lento. ¿Y qué es lo que habría hecho que el universo pasara de expandirse rápido a expandirse más lento? Es que la gravedad es como que atrae las cosas. Claro. Entonces, como que no las atraía, las expandía. Entonces, como que... Estuviste cerca, ¿eh? Estuviste cerca. Quizás la gravedad, porque al ir alejándose va perdiendo la gravedad. ¿Va perdiendo qué? La fuerza que la tiene. La fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Sí. Dejando más lento cuando va pasando más el tiempo y más rápido porque la presiona al principio. ¡Excelente! ¿Tu nombre? Romina. ¿Te puedo regalar el último libro? ¿Me acompaña? Bien. ¡Excelente! Romina, por acá Romina, excelente, un aplauso para ella, muy bien. Ok, ¿qué nos dijo Romina? Que a medida que pasa el tiempo y las galaxias se alejan entre sí, la fuerza de gravedad entre las galaxias disminuye, ¿sí? Y por lo tanto, en el pasado tienen que haber estado alejándose más rápido, y la fuerza de gravedad es como un freno que ha ido frenando el universo. ¿Sí? Ok. Ahora, estas flechas azules, aquí en el pasado, ¿eran más grandes o más chicas? ¿Más chicas? Más grandes, ¿no es cierto?
debería ser más grande si está operando la gravedad. ¿Sí? Y miren lo que encontramos. Era más chica. Todo lo contrario. No te voy a quitar el libro, Romina, porque tenías razón. La gravedad debiera haber hecho que las flechas hubiesen ido achicándose. Y sin embargo, en 1998 descubrimos, junto a un grupo de colaboradores desde el Cerro Tololo, que el universo no se está frenando, sino que se está acelerando. Y la pregunta es, ¿qué diablo está superando la gravedad para que el universo cada minuto, cada segundo, se expanda más rápido? Bueno, a esa misteriosa componente se le dio un nombre en 1998. ¿Alguien sabe cuál es el nombre de esa sustancia que produce que el universo se acelere? No, la inflación cósmica es desde cuando parte el Big Bang. Pero está cerca. ¿Ah? ¿Pero cuál es el nombre del mecanismo que le gana a la gravedad y que hace que el universo cada vez se expanda más rápido? ¿Ah? Uy, estuviste cerca, ¿no? Energía oscura, muy bien, ahí ya, se lleva el libro regalo, porque esa... Caballero. Excelente. Ya. Entonces, recapitulando. Hasta antes de 1998 pensábamos que el universo se estaba frenando por acción de la gravedad. ¿Sí? Y en 1998 hicimos unas mediciones de distancias muy precisas a las galaxias, las velocidades con que se alejan de nosotros, lo hicimos desde el Cerro Tololo, y encontramos que en realidad el universo no se está frenando por la gravedad, sino que se está acelerando por la energía oscura, que es una sustancia misteriosa y que compone el 70% de todo lo que hay en el universo. Premio Nobel de Física en el año 2011 para tres de los colegas que realizaron, con los quienes realizamos este experimento. Ya, y ahora sí que voy terminando, rector, cuando son las 12:17. Me quedan como 3 horas de charla. No, esto es súper rápido. Este telescopio, el James Webb, es el nuevo telescopio espacial, el sucesor del Hubble, que fue lanzado en 1990. Este fue lanzado el 25 de diciembre pasado por la NASA en colaboración con los europeos y los canadienses. Lo lanzaron desde la Guyana francesa, un cohete francés, lo sacó de la órbita terrestre, de la atmósfera terrestre, y lo impulsó hacia su punto de destino, 1,5 millones de kilómetros de distancia. Es como 4 veces la distancia a la Luna, o sea, está más lejos que la Luna, y está en una posición en la cual el telescopio espacial junto con la Tierra orbitan en torno al Sol, de manera que este telescopio está siempre como en la sombra de la Tierra. Está diseñado así para optimizar la cantidad de horas que se puede observar. El Hubble tenía 2,5 metros de diámetro, su espejo, que es como el corazón del telescopio. Este tiene 6,5, o sea, significativamente más grande. Fue hecho en 18 piezas hexagonales porque no había manera de hacer un espejo de 6,5 y meterlo dentro de un cohete. Los cohetes tienen espacios súper reducidos para enviar carga al espacio. Entonces, dividió en 18 componentes hexagonales que se plegaron una arriba a la otra, como un origami. ¿Sí? Fueron embaladas de manera súper compacta en el cohete francés. Lo mismo este parasol, que es como la mitad de una cancha de tenis, que es como una gran sábana de 5 capas. También fue enrollada de manera súper compacta, lo mismo los instrumentos. Y durante sus 30 días, entre que viajó desde la Tierra hasta su punto final de destino, el telescopio, el instrumento, fue gradualmente desdoblándose de su configuración compacta de lanzamiento. Y fue tomando su forma final, la del espejo de 6,5 metros, el parasol, y nada podía fallar porque no había astronauta que pudiera ir para allá a hacer reparaciones. Todo tenía que funcionar a la perfección y funcionó todo súper bien, increíblemente. Todo esto era operado remotamente desde la Tierra,
se le daban instrucciones al instrumento para que hiciera tal o cual cosa cada día. Hubo cerca de 300 procesos operados a distancia que funcionaron, pero a la perfección. Y el telescopio llegó a su punto de destino, hizo sus calibraciones y comenzó a producir las primeras imágenes de valor científico. Esta es la primera que presentó el presidente Biden junto con el director de la NASA en el mes de julio. Es la primera imagen dada a conocer públicamente. Es la imagen más profunda del universo. Esta vez le ganó al Hubble, que nos había llevado hasta 13.200 millones de años luz. Bueno, ahora este telescopio nos está llevando a 13.500 millones de años luz. 300 millones de años más cerca del Big Bang. Y a solo 300 millones de años del Big Bang mismo. Así que estamos viendo en color rojo las primeras galaxias del universo que ya estaban brillando con sus propias estrellas. O sea, sabemos que por lo menos se requirieron unos 300 millones de años para que empezaran a formarse las primeras estrellas, las primeras galaxias en el universo. ¿Cómo lo hizo el telescopio para detectar estas imágenes de color rojo, que son las galaxias más lejanas, de una manera estratégica? Primero agrandaron el tamaño del espejo. 2,5 metros, pasaron a 6,5. Eso ya lo hace mucho más sensible a la luz. Y lo otro es que apuntaron a un telescopio natural que hay en el cielo. Se llaman lentes gravitacionales. Un lente gravitacional, en este caso, es una concentración de galaxias de color blanco, que ustedes pueden ver aquí, que ocupa un espacio relativamente pequeño, y la suma de su masa, en este espacio pequeño, hace las veces de una lupa. Un lente gravitacional, tal como nos enseña Einstein. Si ustedes tienen mucha masa aquí, los objetos que vienen de atrás y que quieren llegar a ustedes van a tener que cruzar el lente gravitacional, la luz se va a deflectar, las imágenes se van a distorsionar en su forma, y eso es lo que estamos viendo. El lente gravitacional masivo, que está en primer plano, está distorsionando las imágenes de las galaxias de fondo, y por eso llegan como curvas, como arcos. Y en realidad son galaxias que no tienen esa forma de arco, pero al pasar a través de un lente, una lupa, llegan con esa forma. Así que gracias a esta combinación de un telescopio grande con un telescopio natural, el lente gravitacional, la NASA logró la imagen más profunda del universo. Y ahí arriba hay una galaxia tan distorsionada por el espacio que tiene hasta la forma como una lengua. Bueno, esas son las maravillas con que nos está deleitando el telescopio espacial James Webb. Y en Chile, región de Coquimbo, 2.700 metros de altura, Cerro Pachón, se está construyendo el telescopio Vera Rubin, que va a comenzar a funcionar el 2024. Va a tener 8,4 metros de diámetro su espejo, pero la mayor gracia es que va a tener la cámara digital más grande jamás construida para la astronomía. 3.200 millones de píxeles. ¿Cuántos píxeles tiene su celular, amigo? No, más. ¿Ah? No. Para hacer una imagen como las que tomamos aquí, como 1 millón de píxeles. Sí, píxeles. ¿Ah? 1.000 píxeles por un lado, 1.000 por el otro, 1 millón, más o menos. Pueden ser 10 millones también. Bueno, esta cámara va a tener 3.200 millones de píxeles. Por lo tanto, va a tomar una imagen del cielo que tiene un campo súper amplio. En solo 3 noches va a lograr fotografiar todo el cielo austral. A la 4ª noche va a empezar de nuevo el ciclo de tomar una imagen completa del cielo y lo va a hacer durante 10 años. Por lo tanto, este telescopio nos va a entregar una imagen digital del universo y vamos a ver todo lo que cambia. Vamos a ver los objetos que se mueven en el cielo, que son los asteroides. Algunos pueden ser una amenaza para nosotros. Vamos a ver estrellas que explotan, como las supernovas. Vamos a ver quién sabe qué, cosas que ni siquiera nos imaginamos. Va a ser un reality show del universo. Vamos a ver todo lo que cambia. Y lo vamos a poder ver en tiempo real y lo vamos a poder ver desde el computador de nuestra oficina. Porque los datos van a estar disponibles en el data center de este proyecto que se llama Vera Rubin. Vera Rubin, entre paréntesis, es una astrónoma norteamericana que descubrió la materia oscura en las galaxias espirales. Y, finalmente, este telescopio está en construcción en la región de Paranal, en la región de Antofagasta, Cerro Armazones. Va a tener un espejo, escuchen bien,
38 metros de diámetro. Hoy día el espejo más grande tiene 10 metros. Este va a tener 38 metros, 4 veces más de diámetro, o sea, 16 veces más de superficie. Por lo tanto, va a tener 16 veces más de poder de recolectar luz que los telescopios más grandes que hoy día existen sobre la superficie de la Tierra. Va a comenzar a operar probablemente por el 2028. Tiene el tamaño aproximadamente de la mitad de una cancha de fútbol. Y va a ser una tremenda revolución para la astrofísica de la próxima década, los próximos 15, 20 años. Este telescopio nos va a... Este telescopio va a estudiar las atmósferas de los exoplanetas. Los exoplanetas son planetas que orbitan otras estrellas, más allá del sistema solar. Se conocen cerca de 4.000. Y hay varios de esos que se parecen a la Tierra, en cuanto a tamaño, temperatura, y que pudieran tener agua líquida en la superficie. Con este telescopio se va a poder estudiar la atmósfera y la composición de los elementos químicos que están presentes en la atmósfera de esos exoplanetas. Y por lo tanto vamos a poder ver si hay moléculas asociadas a la actividad biológica. Oxígeno, por ejemplo. Así es que hay que seguir muy atento a los descubrimientos que va a hacer este telescopio construido y diseñado por la Comunidad Europea, porque por primera vez en la historia de la humanidad vamos a poder científicamente responder la pregunta si estamos solos o no en el universo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Mario. Invitamos a don Ismael, rector del colegio, a hacer un presente. Y también invitamos a Romina, que no está, don Pablo Quilodrán, a también hacer parte de esta entrega. Bien, bien, eso es muy bueno. Eso tiene que ver quizás con la vacuna del COVID, que no puede. Sí, está bien. Bien, hacemos entrega a don Pablo Quilodrán y agradecemos su presencia en esta ceremonia. A don Mario Jamuy también, muchas gracias por su participación en esta Semana de la Ciencia. Y también mencionamos a la señora Romina, geógrafa, que vamos a entregar también a don Pablo para que haga la entrega a ella en forma personal. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias, señores expositores, por el éxito de esta Semana de la Ciencia. Agradecemos también a los colegios que nos acompañaron hoy día y nos quedamos, ¿cierto?, para irnos a la sala. Queremos agradecer a don Pablo, a don Mario y particularmente también a Victoria, porque delante hablamos antes de entrar a la charla de cómo hay hitos, episodios en nuestra vida que puede significar la siembra de una semilla y tiene que ver con la inspiración. Seguramente, y así nos confirmó don Pablo y hoy día también don Mario, hay personas que en el desarrollo de sus vidas
motivaron e inspiraron lo que ustedes hacen actualmente y que es nada más y nada menos que un aporte para la comunidad mundial, un aporte para la humanidad. Ellos están creando conocimiento, están investigando permanentemente y lo están donando a toda la comunidad mundial. Así es que para nosotros como Colegio Marista de San Fernando es un absoluto privilegio, porque no todas las comunidades educativas tienen esta oportunidad, haberlos tenido en nuestro hogar, con nuestros estudiantes y entregando a ellos esa semilla de inspiración para que el día de mañana también se puedan transformar en nuevos investigadores y nuevos científicos para la comunidad de todo el mundo. Así que muchísimas gracias por el regalo que nos han hecho y esta es su casa, cada vez que lo deseen. ¿Bien? Muy amables, pues. Y de esa manera damos por cerrada la semana científica del Instituto San Fernando, el Colegio Marista de nuestra localidad, y les invitamos a seguir conociendo, a seguir aprendiendo. Felicitaciones para los profesores del departamento, felicitaciones para ustedes. Muchísimas gracias.